empezar quiero hablar un poquito de los True Halls. Yo les dije la vez pasada algunas recomendaciones y secretos cuando yo voy a abrir un hueco para un True Hall. Número uno es tomar la medida, esta medida externa. Sin apretar mucho el caliper, que toque. Yo tengo mi medida y luego voy y entre mi set de herramientas busco exactamente el True Hall, pero este diámetro externo tiene que ser igual a este diámetro de acá. No el de adentro. Mucha gente comete el error. Toma la medida por el de adentro y entonces cuando abren el hueco les queda muy grande, muy, muy bailado. Tiene que ser este. Y a veces uno dice en el set que yo tengo, no lo tengo esa medida. Entonces me voy a otra marca de otro set distinto. Si ves, este es de una marca, este es de otra. De pronto en este yo sí lo encuentro. Y a veces en este no lo tengo. Entonces venden sueltos los Hall Soft. Y los puedes comprar de marca Diablo, de marca Husky, de marca DeWalt. Hay miles, ¿no? Entonces venden el individual. Busquen el que es exclusivo para eso. Ese era el paso número uno. ¿Cuál era el paso número dos cuando yo quería hacer el hueco? Recordémoslo rápido. Escúchame. Bueno, primero identificar dónde va a ser el hueco. Poner por dentro del barco un pedazo de imán de esos de speaker. Y luego ir por fuera y ubicar el hierro donde pega el imán. Y preguntarle a otros contratistas en la marina qué opinan de ese hueco ahí. No, oiga, mire, es que voy a hacer un hueco. ¿Para qué es el hueco? No, es para un true hole de un generador o de un aire acondicionado. O no, es para un transducer electrónico. Ok, si es para un transducer, ahí cerca de la propela no. Le va a decir un técnico que sepa, ¿no? Si es para un transducer, uy, ahí al lado de esa turbulencia no es bueno. Ok, es para la succión de un generador o de un aire acondicionado. Uy, pero ahí cuando el bote va alto se hace una burbuja de aire. Y va a chupar aire y va a quemar el impeller. Tienen que tener en cuenta todo eso. Eso de las burbujas de aire la gente no lo tiene en cuenta. El sitio está perfecto. Ahí me quedaría muy bien mi true hole. Pero ese true hole va a quemar impeller muchísimo. Porque cuando el bote va a alta velocidad se hace una burbuja de aire y quema los impellers. Acuérdate que el impeller se quema en cuestión de segundos. El impeller flexible se quema en nada. Usted corre el motor seco y él se quema enseguida, pero en fracción de segundos. Bueno, entonces ya usted decide dónde es. Le preguntó a varias personas, ese es el sitio, y ahora pone blue tape afuera y desde adentro del bote manda un pilot drill, una broquita. Prepara su herramienta y empieza de afuera para adentro, suavecito, tocando el yelco, suavecito, tocando el yelco, suavecito, sin ir a craquearlo. Por eso es bueno poner el yelco. Y ya una vez que usted siente que ya tocó todo el yelco, empieza a hacerle fuerza y se come la primera lámina de fiberglass, ¿no? Y retira la herramienta y saca la coquita de fiberglass que le quedó aquí pegada. Y luego continúa comiendo y se come el foam. Luego saca la herramienta y con el flat screwdriver, con el destornillador, saca ese pedazo de foam. Y luego se viene por dentro del barco y saca el otro pedacito, ¿no? Ese es el procedimiento. ¿Sí? Y suave, sin afán, sin correr. Bueno, y una vez que terminó de abrir el hueco, le quedó el hueco perfecto con dos laminillas de fiberglass y una de foam en la mitad. ¿Cuál es el paso siguiente? Recubrirlo. ¿Con qué? ¿Con qué lo recubre usted? Con resina. No lo hagan con 5200. Mucha gente dice, yo lo recubro con 5200 y luego mando el true hole. ¿Qué resina? Epoxy. Cualquiera, puede ser epoxy, es la mejor. Epoxy resin, que es 50-50. Yes. 50 de acelerador y 50 de resina, ¿no? O poliéster, no hay problema. Con el dedo. Con el dedo. No, 5200 no. Bueno, porque el 5200 con el foam se va a delaminar, ese se va a soltar. Ese no. El 5200 con el foam nunca pega. El foam es arenoso, el foam, y él se va a desprender y va a entrar agua al bote, se lo aseguro, y se va a llenar el casco de agua por dentro, entonces es peligroso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No hay químico bonding, mechanical bonding. Sí, no hay mechanical bonding. Entonces usted aplica su resinita con el dedo, con un guantecito, la deja secar 12 horas y al día siguiente viene ya con el hueco seco, la resina seca, y prueba que le entró. Ay, me costó trabajo. Con sandpaper,
Le lija un poquito. Ah, y ahora sí me entra. Ahora sí me entra. Ahora sí me entra. Ahora sí estoy listo. Ahora sí estoy listo para mandar mi True Haul, ¿no? Ahora sí estoy listo para mandar mi True Haul. Entonces, una persona adentro y otra persona afuera. El de adentro debe haber preparado el socket o el wrench que va a usar. Hay muchas veces que el sitio no cabe un wrench, un pipe wrench largo. Hay que cortar un pipe wrench. Hay que tener listo lo que yo voy a usar. No arranquen a echarle 5200 a esto y meterlo si no tienen las herramientas listas. Lo mismo la mayoría de estos True Hauls venden un conito que es cónico, que tiene la estría que lo traba acá. Entonces usted por fuera mete el conito, lo venden en West Marine y en todos estos sitios para meter True Hauls. Es cónico y tiene un slot. Entonces cuando usted introduce esto, la parte cónica se fija acá. Y la persona que está afuera lo tiene. Y el de adentro puede poner la arandela, puede poner la tuerca y puede empezar a apretar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bueno, listo. Entonces yo estoy por fuera, la otra persona por dentro. Otra cosa que antes de meter esto, verificar que las dos superficies, la superficie de adentro y la superficie de afuera, estén paralelas. Y si no, toca preparar un bloquecito como este, mírenlo. Ok, entonces vamos a repetir rápido. Empezamos de afuera para adentro. Aquí hay un pequeño video en donde yo les explico cómo hacerlo. Y si es necesario, hay que hacer esta donita que la pueden hacer en PVC o en Starboard, por si las superficies no son planas. ¿Cuál es la idea con esa donita por si las superficies no son planas? Yo nivelo para que me quede paralelo. Bueno, y entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo he hecho 5200 en esta base harto, todo el que pueda, no en la rosca, nunca en la rosca, solo aquí abajo, todo el que pueda, y lo introduzco, la persona de adentro lo recibe. Aquí afuera a mí se me va a regar mucho, no pasa nada, yo estoy listo con mis trapos y mi Mineral Spirit para limpiar el exceso de 5200 que tengo ahí, y la persona de adentro está limpio, ahí no hay 5200, está limpio, pone su arandela, pone su rosca y empieza suavemente a apretarlo con la donita en la mitad y lo aprieta y la persona de afuera ve que sigue saliendo un poquito más, lo va limpiando hasta que ya queda apretado completamente. Listo, quedó apretado, lo deja ahí unas horas, ojalá de una tarde para la mañana siguiente, y en la mañana siguiente le pegan otro apretoncito, el más que puedan, y la última limpiada con Mineral Spirit. Eso es todo. No hay nada. No usen acetona porque la acetona degrada. ¿Ok? Y ya una vez que está listo adentro, ¿cuál es el paso siguiente? Una vez que usted termina adentro y pone la válvula y pone el codo, ¿cuál es el paso siguiente? Poner el bonding. Conectar esto al bonding system con el cablecito de bonding verde. De color verde bien apropiado, como este. Estamos, muchachos, y llevarlo al bonding bien limpiecito. Está la donita que la pueden hacer en fibra de vidrio o la pueden hacer en madera o la pueden hacer yo no recomiendo en PVC, ¿no? Pero de igual manera la dona no es... Vuelvo y le digo, usted puede hacer la dona inclinada. Si yo tengo la superficie... Es que la dona queda así, mira. La dona queda así. Usted la desbasta para que quede cónica. Y entonces, ahora sí, esta superficie va abajo. Porque el barco está así. Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, ahora sí me queda paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Para eso son las donitas. Y usted las desbasta con la pulidora. Y la deja. Que ahora sí, cuando entra la tuerca, me entra paralela. No me queda la tuerca así. Me queda sentando bien. ¿Estamos de acuerdo? Mire, no, va a quedar así porque no quedó claro en el dibujo. Mire, este es el barco. Mire, este es el barco. Pero adentro la superficie está así. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a instalar mi donita aquí. Entonces, mi dona va a quedar así. Esta es mi dona. Aquí va a quedar el fitting del True Haul.
aquí va a quedar el fitting del true hole. Y si le sale... Ah, ok, ya, el true hole. Y entonces ahora sí viene la tuerca y la tuerca entra paralela. ¿Está claro? Porque yo metí mi dona, como triangular, y ahora sí mi tuerca aprieta paralelo con la base del fitting. Esto se hace siempre, siempre. Se fabrican esas donitas. Yo las fabrico, me encanta tener pedazos de fibra de vidrio, mira. Me encanta tener pedazos de fibra de vidrio. Hago la dona con fibra de vidrio, primero con un true hole grande, luego con uno pequeño, y a la donita la desbasto. Y eso me queda perfecto, como debe ser.